JMJ Producciones presenta Conociendo más de tu talento. Si son lágrimas de amor que salen del Yo ya te abrí la puerta, ya estás en mi camino. Yo ya te abrí mi alma para estar junto a ti. Un programa con entrevistas, anécdotas, trayectoria, novedades y los mejores videos musicales donde el protagonista eres tú con tu talento. Conducido por Miriam Caicedo Rivas. Síganos los sábados a las 20 horas por Facebook Live. JMJ Producciones y Miriam Caicedo Rivas. Más que una marca, es comunicación. Desde Madrid, España, somos JMJ Producciones. Trabajamos para apoyar el arte, la cultura y el talento. Y en esta vez estamos felices de apoyar al artista ecuatoriano Fabio Sampedro. Somos JMJ Producciones. Bienvenidos a una nueva edición del año 2024, cuando estamos en enero. Este es el segundo programa de este año y nosotros cada mes más les seguimos ofreciendo más talento, más creatividad y más países participando. Hoy tenemos el privilegio de presentar desde Risaralda, Colombia, a una hermosa artista llena de grandes virtudes y de grande creatividad que está moviendo Colombia con ese arte musical. Hablamos nada más y nada menos de Sofía Arce Moscoso, conocida en el medio artístico como Sofi, la nueva revelación de la música popular. Así que en este talento vamos a compartir con ustedes este programa de hoy sábado 20 de enero del 2024. Pero antes de darle la cordial bienvenida a esta hermosísima artista, vamos a compartir, como toda la semana, el video de invitación gracias a JMJ Producciones de Javier Alcubilla, quien es quien hace las partes de producción. Un saludo cordial a quienes se conectan a través de la 3W Radio Picardía.com, Radio Picardía Internacional, AR Producciones en México y desde Madrid, España. Un cordial saludo a través de el perfil de Facebook Live de Miriam Caicedo a través de JMJ Producciones, porque este programa es de apoyo al talento nacional e internacional. Así que vamos a presentar a nuestra artista recibiéndola de esta forma. Sofi, la nueva revelación de la música popular. Borrachita de tequila, llevo siempre el alma mía.
¿cómo están? Les habla Sofi, la nueva revelación de la música popular. Les habló entre Pereira Rizagalda. Soy la protagonista de la semana del programa Conociendo Más de Tu Talento. Síganos por Radio Picardía Internacional, por AR Producción en México y desde Madrid, JMJ Producciones. Recuerde, si quiere conocer más de mi talento, les espero el sábado 20 de enero a las 18 horas, Europa, y en Colombia a las 11 a.m. Muchas gracias. Si el destino me lo dio, para siempre puede ser. Y bueno, y con esos ritmos especiales de la tequilera, recibimos en nuestro programa a Sofi, la nueva revelación de la música popular. Aquí tenemos a Sofi, quien nos presenta ese saludo especial para nuestro programa. Adelante. Muy buenas tardes. Bueno, y ahí tenemos a ese pequeño talento. Como todos los programas, la idea es que a través de la misma protagonista nosotros podamos conocer exactamente la actividad que viene desarrollando Sofi. Sofi, ¿te han dicho que tienes una voz realmente espectacular y extraordinaria? Señora, muchas gracias. Sofi, ¿cuántos años tienes? Tengo 11 años. Miren, y con esa voz ya es la nueva revelación de la música popular. Y bueno, más adelante seguiremos un poquito hablando con Sofi, porque también en nuestro programa tenemos invitados especiales que hacen de este programa que haya más aporte para apoyar al talento. Vamos a recibir en nuestros estudios a Giancarlos Mejía, de Pereira Diversa, porque es alguien que también forma parte del trabajo que viene desarrollando Sofi. Hoy tiene unas actividades y no queremos que Giancarlo tampoco llegue atrasado. Y también deseamos también que su salud también mejore. Nos decía que hoy estaba un poquito delicado. Entonces, bueno, bienvenido Giancarlo Mejía a nuestro programa. Señora Miriam Caicedo, muchas gracias. Un saludo muy fuerte desde Pereira, Colombia. Hola, Sofi. Hola. Nosotros queremos agradecer la participación de Giancarlo Mejía, también quien tiene mucho que ver en el trabajo que viene desarrollando Sofi. Quisiéramos preguntarle a Giancarlo, ¿cuál es la actividad que desarrolla con esta hermosísima artista que con apenas 11 años está cautivando allí en Risaralda, Colombia? Mira, de por sí yo no soy el manager ni el productor de Sofi. Lo que pasa es que como por intermedio del programa Pereira Diversa, intentamos detectar estos nuevos talentos emergentes. Y gracias a la amistad que tengo con el papá de Sofía, el señor Raúl, nos acercamos más y nos dimos cuenta del talento que tiene la niña y cada día intentamos promocionarla y promoverla por intermedio de nuestras páginas. A través del programa Pereira Diversa, este programa, ¿cuál es la afinidad que tiene? O sea, promocionar artistas, apoyarles con el talento. ¿Cómo es el trabajo que ustedes vienen desarrollando desde Pereira? El sueño de nosotros es dar a conocer los talentos emergentes. Nosotros no nos inclinamos mucho por el artista que está consagrado, porque como digo yo, ya está consagrado, no me da ninguna felicidad. Me da felicidad ver un artista emergente como Sofi, que en un año o dos años pueda decir, wow, se convirtió en toda una estrella. Ese es el anhelo de nosotros. Sofi, ¿cómo ves tú este apoyo a través de Pereira Diversa para tu carrera, que aún no llevas mucho tiempo, que has empezado? No tengo entendido que iniciaste con 5 años, ¿no? Sí, señora, mira, este proceso con Pereira Diversa es muy bien y le agradezco mucho por todo el apoyo que me ha dado. Pereira Diversa trabaja con artistas de diferentes edades, ¿no? O sea, puede ser desde infantiles hasta adultos, ¿no? Sí, señora. Tengo una entrevista, perdón que la niña se me despertó.
Tengo una entrevista con un artista de 99 años. Ay, qué maravilloso, ¿no? Qué fantástico. Que haya de parte ese apoyo, sin importar la edad y eso. Bueno, porque aquí lo que cuenta es el talento, ¿no? Y no sí, importa que la tenga... edad para poder desarrollar las cualidades que cada uno tenga, ¿no? Mira que de ayer me enviaron un video de República Dominicana para que los promocionara y me tocó rechazar el video porque se sale de la esencia de lo que queremos nosotros. Como te decía, nosotros no queremos artistas consagrados, nosotros no queremos artistas que imiten los que ya están consagrados, queremos artistas originales, queremos artistas que se hagan desde cero. O sea, digamos que empieza como desde cero, ¿no? Para ir evolucionando poco a poco el desarrollo de ese artista, digamos, cuando se va pasando el tiempo. ¿Y cómo hacen ese trabajo? O sea, los llevan a eventos, aparte de hacerle la entrevista, dan a conocerlo, ¿no? Pero luego también logran captar actividades para los artistas también, o sea, para que ellos puedan presentarse en el público o en otros escenarios, en diferentes eventos. Mira, te cuento, muy buena la pregunta tuya. Nosotros tenemos acá un grupo de comunicadores y de productores, los cuales nos hemos unido, ¿cierto? Para poder lanzar y poder mostrar al público estos artistas, ¿cierto? Por lo menos en el caso mío yo soy productor musical y soy director del programa, pero realmente hay otros que son promotores musicales, ¿sí? Entonces, por lo menos yo le digo a un productor musical, Cristian Tinoco, La Chiva TV, le digo, mira, tengo este artista, ¿qué tal te parece si lo presentas en tu programa y si lo das a consideración en diferentes eventos? ¿Sí? O sea, nos estamos convirtiendo en un círculo donde cada uno nos estamos rotando lo que creemos que tenemos bueno. Ah, bueno, más o menos es como, por ejemplo, el trabajo que yo tengo. Por ejemplo, claro, a vosotros no los tengo agregados, pero yo, por ejemplo, tengo promotores de México, promotores de Costa Rica, promotores de Colombia. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, poco a poco, ellos me van enviando artistas. Lo que pasa es que, claro, nosotros no iniciamos con artistas que van desde cero. O sea, nosotros apoyamos a todos. Tanto el que está empezando como el que ya tiene éxito o como el que está progresando poco a poco, ¿sabes? Entonces nosotros, artistas infantiles, no tenemos mucho. Claro, si se nos presentan, bueno, vamos captando por ahí, por las redes sociales, vamos buscando, porque también queremos pues presentar diferentes ámbitos, ¿no? Tanto el ámbito infantil, igual que los diferentes géneros musicales. Ah, bueno, el trabajo de ustedes es bastante interesante. Nosotros también hemos logrado tener una especie de cooperación con otros medios y lo que hacemos es que, por ejemplo, yo ahora entrevisto a Sofi, pero si tú, por ejemplo, ahora que tenemos el contacto, mañana tienes algún otro artista que veas que está más o menos preparado, porque claro, nosotros sí pedimos que son 2 horas de programa, que tengan por lo menos 5 videos para nosotros tenerlo de planta, ¿sí me entiendes? Aunque la idea es que el artista cante en vivo también, aunque sea capela o con instrumento, ver que el artista puede desarrollarse y cantar porque tiene su talento, ¿no? Y que pueda hacerlo desde diferentes fases, ¿vale? Nosotros en el programa tenemos una sesión que se llama El Capelazo, y es para lo mismo, es para mostrarle la calidad de la voz a capela y no en un estudio. La voz real del artista. Eso se llama el capelazo. Claro, por eso nosotros, por ejemplo, casi no queremos aceptar los videos de YouTube, sino que preferimos que sean de actuaciones en vivo, videos más o menos originales, donde se pueda valorar más, porque básicamente, porque si fuera un video de YouTube, yo puedo ponerme, coger de YouTube y ponerme a poner música aquí. Entonces, básicamente, los videos de YouTube ya tienen una preparación de estudio, tienen de sonido, de masterización, entonces ya no estamos hablando de lo mismo. Por eso sí nos interesa que el artista también nos cante en vivo, aunque sea a capela, aunque sea un estribillo o algo, para que la gente vea que el artista también actúa de diferentes formas, ¿sabes? Me hiciste acordar uno de los programas, me pasó algo así, ¿no?
pues me enviaron la referencia del artista, me enviaron el video, me pareció muy bueno el video, me pareció muy buena la canción, me pareció muy buena la interpretación, pero cuando llegó la hora de hacerle la prueba de juego aquí en vivo, pues la verdad el resultado fue desastroso. Claro, es que esa es la idea. Por ejemplo, nosotros, yo tengo dos cosas. Yo tengo este programa que se hace exclusivo para un artista, como en el caso de que hoy Sofi, ella es la única protagonista en este programa hoy. Entonces hablamos de Sofi para conocer toda su carrera, su trayectoria, cómo empezó, qué tiene de proyecto, qué es lo que piensa hacer, cómo va progresando, quién le está ayudando. Entonces, pero también yo tengo las galas artísticas, que por ejemplo allí participan artistas de diferentes partes. Entonces allí su actuación es mínima. Y el video que pedimos es que se haga en una casa, en un jardín, algo original, ¿sabes? Con creatividad propia. Y cada gala que hacemos corresponde a una temática. Por ejemplo, ahora vamos a hacer la gala de San Valentín. Pues el artista tiene que cantar algo romántico, ¿sabes? Entonces lo hacemos así. O sea, esos son los dos programas que yo tengo, que son las galas y este que es para dar a conocer el talento. Muchísimas gracias. Quiero dar un saludo muy especial a quienes en esta tarde se conectan. Vamos, gracias a Radio Picardía Internacional a través de www.radiopicardia.com. Un saludo especial para mi querida Patti Mejía. Saludamos también a Adelante Dano, dice saludito desde Michigan y para adelante. Adelante Dano nos dice saludito desde Michigan, por ahí. Raúl Giraldo Romero nos dice excelente programa, bendiciones. Saludamos aquí en Madrid a Ipati Ávila, dice muy buenas tardes, querida periodista Miriam Caicedo, muchísimas gracias. Saludamos a Beatriz Giraldo, saludos a Sofía, dice. Saludamos a Doña Crespo, saludamos a Doña Claudia Patricia Rojas Guzmán, que también nos ayuda también con artista, un gran saludo para todos desde Colombia, Claudia Patricia y Hermes Marín. Un saludo, nos dice, el saludo es para Sofía, muchas felicidades, es una niña con mucho talento, nos dice por aquí. Por aquí tenemos a Carlos Castaño, patrón del despecho, un abrazo inmenso, gracias por apoyar los nuevos talentos desde Pereira, Colombia. Muchísimas gracias a quienes en esta tarde se van conectando. Vamos a conectar por aquí con Jacqueline Macías, no sé si Jacqueline Marín. Yo no sé si Jacqueline Macías, hola, quisiera hacer algún saludo en audio, así que le damos opción, está en vivo y en directo en el programa Conociendo Más de su Talento. Si quisiera hacer un saludo para Sofi, se desconectó. También tenemos a Melanie Micaela, si quiere hacer un saludo también para Sofi. Hola. Hola, adelante, Melanie. Bueno, pues nada. Así que bueno, seguimos con nuestra transmisión de nuestro programa en la tarde de hoy. Así que queremos agradecer de manera especial a Giancarlo también por ese excelente trabajo de estar también por aquí. Por aquí se nos conecta Jacqueline Macías. Hola. Hola. Le mando un saludo a Sofi desde acá, desde Nueva York. Estamos viendo en vivo. Y le deseo que tenga mucho éxito en su carrera y es una niña muy talentosa y le mando un fuerte abrazo desde acá de Estados Unidos. Muchísimas gracias a Jacqueline Macías, quien se conectó desde Estados Unidos para presentar ese saludo. Gracias por su aporte y por ese saludito. Un abrazo grande desde el programa Conociendo Más de su Talento. Quiero saludar en Costa Rica a nuestro gran cooperador, Fran Meléndez, dice saludos queridísima Miriam y abrazo desde Costa Rica. Gracias por ese saludo. Estamos con ustedes compartiendo el programa Conociendo Más de su Talento para conocer un poco más acerca de Sofi, la nueva revelación de la música popular. Sofi, ¿cómo ves tú el aporte de los medios para tu carrera? ¿Crees que ha sido importante? Sí, señora, excelente, buenísimo. Y bueno, ¿cómo inicia Sofi esta en este mundo de artístico? ¿Cómo es que le nace esa inspiración? Porque conozco por ahí un poquito de ese historial de Sofi, que su
como quien dice, su fuente de inspiración es su madre. Entonces quisiera que le cuentes al público cómo nace esa idea de hacer música. Esto nace gracias a mi mamá, que fue la que encontró, descubrió mi talento, porque a ella siempre le gustaba que yo cantara, ¿sí? Que yo canto, ¿no? Entonces ella un día que estaba enferma me dijo que cantara una canción cualquiera. Entonces yo canté y ella se sorprendió por mi talento y dijo, desde ahora en adelante te voy a apoyar si te gusta, te voy a apoyar, apréndete canciones, busquemos canciones, mira, es lo otro. Y bueno, y vamos a escuchar el primer tema musical de Sofi desde Risaralda, Colombia. No sufriré por nadie. Así que vamos a escuchar este tema musical para todos ustedes en esta tarde de sábado, porque nuestro programa, más que una entrevista, es comunicación y difusión, pero sobre todo musical. Jugar siempre conmigo, reírse a mis espaldas. Pensó que era un dormido, que yo lo sospechaba, que siempre se burlaba de mi amor y de mi cariño. Mamacita, usted sí está confiada, si sus amigas el ojo me pelaban, mientras que usted a mí me despreciaba. Ella es conmigo, muy bien se la pasaba. Ahora usted, cuénteme pues, cómo se siente cuando le mienten, cuando le pagan con traición. Cómo es que duele el corazón, dígalo a ver, dígame pues. Porque de ahora en adelante no sufriré por nadie. No, 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 no. Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero y acabaron con ese amor. Porque de ahora en adelante no sufriré por nadie. No, 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 no. Seguimos pisando firme, porque de amor nadie se muere. ¿Y qué pensó? Que por su amor me iba a morir, me iba a morir. No, 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 no. Si se va una, llegan dos. Yo no me pienso en lo que ser, es que deber, es que deber, es que deber. Porque de ahora en adelante no sufriré por nadie. No, 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 no. Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero y acabaron con ese amor. Porque de ahora en adelante no sufriré por nadie. No, 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 no. Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero y acabaron con ese amor. Porque de ahora en adelante no sufriré por nadie. No, 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 no. Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero y acabaron con ese amor. Y bueno, pues ahí escuchábamos
escuchábamos en vivo allí que ese tema especial de Sofi que se llama No sufriré por nadie. Así que de esa forma nosotros vamos presentando el talento de esta encantadora niña con apenas 11 años de edad. Ya está por allí dando noticias, haciendo música, haciendo arte. Sofi, ¿qué es lo que más te gusta de esta carrera de la música? Me gusta que puedo conocer mucha gente que nunca imaginé que iba a conocer, tantos cantantes que me han apoyado en esto de la carrera de la música. Conozco gente, los escenarios, cuando me subo en un escenario me hace muy feliz saber que la gente le gusta mi talento, que cuando me bajo de la tarima me dicen, wow, Sofi, tienes un talento increíble, vamos para adelante. Y de los temas musicales que cantas, de esa música popular, ¿cuáles son tus artistas favoritos de música popular? Porque claro, Colombia tiene una amplia gama de artistas con música popular. De hecho, la música popular ha sido uno de los géneros musicales que ha pegado fuerte, pero fuerte, fuerte. Sí, señora. Me gusta mucho la artista Arely Senao. Y Ángel Aguilar. Y Francis. ¿Puedes cantarnos unos con algún tema de esos artistas así a capela? ¿Estás preparada? Bueno, señor. Yo le canto la canción de Francis, la que me sé que se llama Si se fue, se fue. Vale. Pues vamos y a escuchar. Y dice así. Mira. Que porque sea bonito, buen amante y bien parado, no crean que de llorar. Es verdad que está muy bueno, que todo lo hace bien hecho, mas no le voy a rogar. Yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado, suplicando su querer. Yo sí veo, estoy contenta. Lo que tengo es berraquera y para él soy mucha mujer. Si se fue, se fue, que no vuelva más. Que vaya y aguante lo resabia su mamá. Que yo buscaré quien me dé pasión. Me siento muy hembra para llorar por un amor. Ay, corazón. Que te aguante tu madre. Si jamás yo fui su reina, porque vino a darse cuenta después de lo que pasó. Si quería solo un parche tranquilo y después largarse, porque entonces me mintió. Si para él soy poca cosa, para mí eres una loca. Le queda grande mujer, no habrán cargos de conciencia, pues fue linda la experiencia y también rico la pasé. Si se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y le aguante lo resabia su mamá, que yo buscaré quien me dé pasión. Me siento muy hembra para llorar por un amor. Muchísimas gracias. Genial, genial, genial. Qué bueno. Y mire, con apenas esa edad tiene esa voz tan espectacular. Giancarlo, ¿cómo son las participaciones de Sofi allí en algún escenario, en algún evento? ¿Cómo es la respuesta del público? ¿Cómo ves las actuaciones de Sofi? No, Sofía tiene una buena aceptación en el público que la escucha. De pronto, como le decía en el último programa que grabamos aquí para la despedida del año, es tener un poquito más de carisma, un poquito más de actitud, de sonrisa, de ánimo hacia el público. Solamente creo que es lo que le falta para atraer un poquito más a estos oyentes. Bueno, pero vemos también que ya a través del programa Pereira Diversa también se está logrando también que los artistas pues se den a conocer y también que puedan también
tener presentaciones artísticas, ¿no? De todos modos, yo siempre les digo a los padres de los niños, este es un proceso. No se afanen de llevar a los niños a una discoteca, no se afanen de llevar a un niño a un evento de mayores, porque ellos están en un proceso. Yo soy de los que peleo y digo que ojalá los niños cantaran música para niños, ¿cierto? Yo sé que el sistema nos lleva a que tengan que cantar tipos de música como estos grandes artistas, ¿cierto? Porque lo que hace es resaltar de pronto más. Pero sueño con que llegue ese día en que estos niños con esta voz tan bonita como la de Sofía puedan cantar música para niños. Bueno, yo tengo entendido de que, pues, por ejemplo, Sofía de momento no tiene ningún tema, ¿no?, inédito propio de ella, sino que la mayoría de temas pues son covers de otros artistas, ¿no? Pero, ¿te gustaría en algún momento crear algo propio o que alguien escriba algo para cantarlo tú? Sí, señora, ese es uno de los proyectos que yo tengo, que es grabar una canción ya propia mía. Eso sería bonito porque también te podría dar tu identidad propia y también ver que realmente pues eres una niña muy talentosa y pues que tienes una voz muy arrolladora, muy espléndida, muy espectacular, porque tienes un buen timbre de voz. O sea, realmente muchas gracias. Está bastante bien, entonces yo pienso que con un poco más y gracias al aporte, por ejemplo, como el trabajo que viene desarrollando Giancarlo Mejía también en Pereira, también pues es importante que vayas poco a poco creciendo. Cuéntanos un poco acerca de, dice que estás inscrita en Pereira como niña talento, ¿cómo es eso? Sí, señora, mire, en el colegio mío, en donde yo estudio, allá me apoyan mucho la coordinadora, la directora. Entonces, ellos siempre me invitan a cantar, si hay una presentación, un evento, ellos me invitan. Entonces, un día, Margarita, que es la directora, me dijo que me iba a escribir en una cosa donde ponen a los niños talento, la CIA. Entonces, ella me dijo que me preparara, que porque me iban a inscribir y que ellos iban a conocer mi talento. Entonces, un día llegaron esas personas y al escuchar mi talento se quedaron sorprendidos y me colocaron como la niña talento. ¿Cómo ha sido esa experiencia de cantar con Johnny Rivera? Increíble, fue una lucha porque antes de cantar con él yo pensé que no lo iba a lograr, pero fue una oportunidad muy bonita. ¿Y cómo sucedió? Esto fue cuando mi mamá, cuando estaba en las redes, vio que Johnny Rivera iba a hacer un concierto en la finca de él. Entonces ella me dijo que sí íbamos a ir y yo le dije que sí. Entonces a ella se le ocurrió la brillante idea de que yo cantara con Johnny Rivera. Entonces ella consiguió el número de la hermana de Johnny Rivera y habló con ella por WhatsApp diciéndole que si me daba la oportunidad de yo subirme a cantar en tarima con Johnny Rivera. Entonces cuando llegamos a la entrada ya prácticamente de la finca de Johnny Rivera, una organizadora salió y vio que yo tenía un cartel. Ese cartel decía, Johnny, quiero cantar contigo. Ella se llevó ese cartel para adentro y cuando salió nosotros le preguntamos, ¿y qué pasó? ¿A quién se lo mostró? Y dijo, tranquila que después la sorprendo. Entonces nosotros entramos y cuando ya habían cantado unos artistas que estaban invitados, salió Johnny Rivera. Entonces yo abrí el cartel y Johnny Rivera se confundió por otra niña que también estaba cantando la música de él. Entonces él se confundió y subió a esa niña. Para ese punto yo prácticamente ya estaba como no lo voy a lograr. Entonces seguí intentándolo, me fui más adelante para que Johnny viera el cartel y cuando lo vio, me hizo así como espera un momentico y ya después uno de los organizadores me montó a la tarima con él. Por eso fue como una lucha. Pero lo lograste, ¿no? Sí, bueno, señor. Eres una niña con
muchas ganas, con mucha esperanza de lograr grandes objetivos. Bueno, yo quiero también darle un agradecimiento especial a Giancarlo Mejía también por su tiempo. Sé que tienes hoy actividades. Quiero agradecerte, pero antes que te marches, me gustaría que nos dijeras cómo puede la gente contactarse para lo de el programa Pereira Diversa. Si lo puedes decir bien detallado, y con esa parte pues ya te puedes desconectar y seguir con tus actividades. Adelante, Giancarlo. Dale, mira, en las redes sociales está como Pereira Diversa TV, ¿cierto? Y pueden contactarme directamente a mi número de WhatsApp, que es el 321-467-4931. De pronto, a estos nuevos artistas que me contacten, le pido un poquito de paciencia, porque siempre tengo ya en agenda a varios artistas en espera, ¿no? Así es. Bueno, Giancarlo, nosotros desde nuestro programa, conociendo más de su talento y galas artísticas internacionales de JMJ Producciones, te ofrecemos la oportunidad que si en tu agenda de artista tienes esa gran variedad de géneros musicales, pues también nos puedas recomendar, igual que ahora hemos entrevistado a Sofía, porque ella nos contactó por redes. De igual forma, pues ahí te queda el contacto nuestro. Si tienes que recomendar a algún artista o quieres que hagamos alguna entrevista para alguno de tus colaboradores, pues estamos a la orden, ¿vale? Así claro que sí, vamos a aprovechar todos estos enlaces para pues darles más la oportunidad de que estos artistas se conozcan a nivel internacional y para eso estamos nosotros, ¿no? Canales como el tuyo, como el mío y en muchos países lo que no podemos de momento ofrecerte es, por ejemplo, traerlos a Madrid a cantar porque sería ser mentiroso, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Entonces, pero quién sabe, a lo mejor de pronto hay alguna oportunidad de presentar alguna agenda de algún artista con alguna biografía y alguna trayectoria artística importante, y a lo mejor alguna promotora puede interesarse. Pero yo no tengo, obstante, tengo varios artistas allá en Madrid, colombianos que están en Madrid, allá están haciendo vida en Madrid. Sí, bueno, aquí hay bastante gente también. Pero como te digo, lo importante es que compartamos, lo importante es que demos a conocer por intermedio de nuestros canales a estos artistas y créeme que sí, voy a empezar a compartir contigo, voy a estar más en contacto contigo y vamos a compartir con los artistas que han pasado por nuestro programa y tú me dirás cuál te gusta y cuál te interesa. Vale, pues estamos a la orden. ¿No? Y bueno, desde nuestro programa agradezco tu tiempo, me voy a repetir. Así es. Te agradecemos nosotros también, Giancarlo, por tu tiempo, por también estar acompañándonos en nuestro espacio y también hablándonos también un poquito acerca de la carrera de Sofía Arce Moscoso y sobre la experiencia que ha tenido Pereira Diversa con el talento de esta encantadora niña. Gracias y que sigas con tus actividades, Giancarlo, y seguimos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias, Giancarlo. Gracias. Dios nos bendiga. Hasta pronto. Me retiro porque tengo que empezar a hacer lo del evento. Dale, chao. Un abrazo. Gracias por la invitación. Un abrazo. Hasta pronto. Chao, gracias. Dale. Y bueno, pues ahí despedíamos a Giancarlo Mejía del programa Pereira Diversa desde Pereira, Colombia. Estamos muy agradecidos también por su valioso tiempo, también por el aporte que también nos ha brindado en esta mañana en el programa Conociendo Más de Su Talento. Queríamos acotar que Sofía es menor de edad, pero desde nuestro programa somos muy respetuosos y tras de cámara, dentro de un momento, también invitaremos a una persona quien ha sido su inspiradora, quien es su apoyo y que también es su representante legal, su manager y su madre. Así que nosotros contamos con el permiso de su madre para poder hacer esta entrevista porque Sofía es menor de edad. Y como toda la semana, nosotros tenemos mucha música que presentar en la voz de Sofía, la nueva revelación de la música popular. Vamos a poner este tema, La hija de nadie, para todos ustedes en esta tarde de sábado. Adelante, producción.
voz espectacular, la voz de la nueva revelación de la música popular. Y bueno, ¿quién te puso ese nombre artístico? ¿Lo escogiste tú o fue tu representante o alguien te lo sugirió? ¿Y por qué te pusiste ese nombre? Mi mamá y yo elegimos ese nombre porque estábamos buscando qué nombres en inglés, qué cuál nombre te ponemos, qué si lo otro, y encontramos este nombre, Sophie, la nueva revelación de la música popular. Y bueno, y la gente, ¿cómo cuando cantas y eso, que la gente, qué es lo que dice, Sophie, o cómo te conocen? A mí la gente me conoce como Sophie o Sofía. ¿Y en el colegio has actuado también? Sí, señora, en el colegio me invitan a presentaciones o alisadas de banderas, siempre me ponen porque ellos están enamorados de mi talento, les gusta apoyarme, entonces cuando estoy en los salones, ellos van hasta los salones y me dicen, Sofi, si quieres cantar acá, yo te doy el espacio, Sofi esto, Sofi lo otro. O sea que estás muy contenta porque la... ¿Cómo te identificas tú como persona? ¿Cómo eres? Soy una persona muy alegre, muy disciplinada y muy responsable en la escuela. Siempre trato de tener las mejores calificaciones, que los profesores me señalen como una buena influencer. O sea que eso es importante porque, por ejemplo, aparte de que te guste hacer música, tú sabes que el mejor futuro y la mejor herencia que pueden dejar los padres es la formación profesional, porque es también una carrera, ¿no? Igual también tú mañana puedes formarte, yo qué sé, a lo mejor aparte de cantar, pues yo qué sé, ¿tocas algún instrumento? ¿Te has inspirado por aprender algún instrumento musical? A mí me gustaría aprender piano y guitarra, pero pues en este momento todavía no se ha podido coger los recursos, pero en un proyecto, en un futuro, quiero aprender piano y guitarra. Si yo te hablo de tu abuelo, ¿qué me dirías? Ah, él es una persona, es un amor, un cariño. Aparte de estudiar, ¿qué tiempo dedicas a cantar? Es como mi pasatiempo favorito, si yo salgo de la escuela y tengo tareas, termino las tareas, reviso si están súper bien y si me queda tiempo, estudio canciones, busco canciones, porque es muy fácil yo decirme aprendí una canción, pero aparte de uno aprenderse una canción y ver la letra, tiene que tener una buena vocalización, una buena afinación. Entonces, por decirlo así, la tequilera la tuve que estudiar súper bien porque tenía que tener afinación y mucha vocalización. ¿Y quién te apoya para cómo es? Para desarrollar, por ejemplo, la parte de la perfección en la música, ¿no? Porque tengo entendido que dices, ¿no? Que escoges temas que vayan acorde con tu voz y tal. ¿Cómo hacen esa preparación para escoger el tema que vaya más o menos y algún tema que tú puedas cantarlo? O sea, tú valoras sí, los temas que vas a cantar, los que ves que puedes sacarlos bien. Sí, señora. Mi mamá es la que me elige las canciones y al ella encontrar una canción me llama y me dice, mira, ¿cómo ves esta canción? Si te la quieres aprender, vamos a estudiar esta canción. Porque ella busca muchas canciones acorde de mi voz es grave, pero también puedo llegar a... La tequilera es de un registro vocal muy alto y... Ella busca todo eso, las cosas que son altas, que graves, que esto y lo otro. La de Yolanda del Río la escogió por eso, porque mi voz es gruesa y puedo llegar hasta donde ella llega. Ah, fantástico. ¿Cómo es la idea de también estudiar idiomas? ¿Qué es esa propuesta que tienes en ti al escoger también un idioma diferente? Yo en este momento estoy en una universidad estudiando inglés.
porque me proyecto en un futuro de que yo, sabiendo inglés, aparte de la música, puedo estar, canto canciones también en inglés, me sé dos canciones en inglés, y me veo en un futuro sabiendo inglés, porque esta carrera también hay de viajar, conciertos que me pueden estar saliendo en otros países. Entonces, si yo no sé inglés, quedo así porque mi mamá tampoco sabe. Entonces me propuse a estudiar inglés para saber en un futuro inglés. O sea, también le ves tú como una alternativa también de a futuro, ¿no? Sí, señora. Bueno, pues eso también está muy bien, porque también el aprender también es importante, ¿no? Porque también te puede permitir en un futuro poderte desenvolver mejor, para poder aspirar a tener un trabajo. Y bueno, si también te gusta cantar en inglés, pues también eso es bastante interesante. Bueno, en nuestro programa también tenemos saludos sorpresa. Gracias también a su representante. También tenemos por aquí nuestra primera ronda de saludos que van dedicado para Sofía Arce Moscoso. Adelante, producción, con esos saludos. Mi nombre es Eunice Ordóñez. Paso por acá porque deseo felicitar a Sofía Arce, la nueva revelación de la música popular. Ella es muy talentosa, a sus 11 añitos tiene una voz hermosísima. La distingo, soy su fan número uno, puesto que la distingo, la conozco desde el vientre de su mamá. Decirle que siga para adelante así, con ese entusiasmo, con esa dedicación, y que va a llegar muy alto con la ayuda de Dios. Bueno, aquí ya sabe que tiene su fan número uno. ¿Qué tal? Yo soy tu amigo Abel Ochoa, desde México. Hoy quiero mandar un saludo especial para Sofía Arce Moscoso, la nueva reina de la música popular allá en Colombia. Sofía, quiero además felicitarte por tus logros, por los avances que estás teniendo dentro de la música y, por supuesto, quiero motivarte para que sigas adelante con toda la fuerza de los sueños. Y créeme, nunca dejes de soñar hasta que logres despertar en esa realidad que quieres tener. Felicidades y siempre, siempre hacia adelante. Tu amigo Abel Ochoa. Hola, soy Nelly Gaspar. Quiero saludar a Sofi, la nueva revelación de la música popular, y desearle todos los éxitos en su nueva carrera que ha emprendido en estos momentos. Y que tenga muchos éxitos y que Dios le ilumine su carrera. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Saludos para otra vez de la ciudad de Pereira. Oigan, un saludo muy especial para Sofía Arce. Sofi, la nueva revelación de la música popular, una gran cantante. Espero que la sigan, que la apoyen. Un gran futuro, Sofi. Felicitaciones por lo que está haciendo y sigue en ese camino. Es de parte del trovero, con cariño y alegría, les voy a recomendar de que apoyen a Sofía. Sofi, Dios te bendiga. Bueno, y aquí compartíamos con ustedes nuestra primera ronda de saludos para Sofi. Gracias a todos los que hicieron llegar esos saludos hasta nuestros estudios. Y de esa forma también poderles motivar también a Sofi, que vea también que el público también tiene buenos deseos para ella y que anhelamos también que en un futuro se convierta en esa nueva revelación de la música popular, pero en los grandes escenarios. Antes de dar paso a su madre, vamos a seguir compartiendo un tema más musical. Se llama este tema Las Margaritas. Así que vamos con todos ustedes con este tema en esta tarde de sábado. Me están muy enamorada.
público también es importante, así que vamos a enviar saludos a Fior Ventura, que también nos dice por aquí, felicidades Miriam Caicedo, ella siempre me llama campeona, viva los talentos, muchísimas gracias. Quiero saludar también a Fran Meléndez en Costa Rica, gracias también a Carlos Castaño, que nos dice un abrazo inmenso, gracias por apoyar los nuevos talentos desde Pereira, Colombia. También tenemos por aquí a Margarita Flores, también muchísimas gracias. También saludamos a Rosalba Barrera Rizcanevo, dice excelente tema, felicitaciones y muchos éxitos. Saludamos también a Gabriel Pierce, saludos a todos desde México, gracias también. Y por primera vez tenemos por aquí a Patti Bedox, dice saludos de parte de Patti, promotora, manager, gestora cultural, organizadora de talentos KIC, con el dúo melódico, felicitaciones a Sofía Arce, concursante de talentos KIC, agradecimiento a todos los medios por el apoyo a los artistas y a los promotores culturales, Patti Bedox, el IC publicitario, Patti dúo melódico, y bendiciones, muchísimas gracias, Patti por primera vez participará en la gala romántica con tres artistas desde Colombia, así que un saludo muy especial desde JMJ Producciones, gracias, saludamos a Dani Alves de Premio Darwin Mundial, también en Santa Marta, Colombia, y gracias por estar en nuestro programa. Bueno, vamos a dar paso, Sofi. También, como lo dije antes, estamos muy agradecidos con tu madre, manager y representante. También, si se puede poner allí al lado de Sofi. Vamos a conocer la mujer que ha sido la inspiración de Sofía, la mujer que no solamente es la madre, que no solamente es la compañera, no solamente es la orientadora, también es su manager, su representante, y quien ha hecho de que esta niña como es Sofía, le nazca ese talento por la música. Bienvenida, tengo entendido que se llama también Sofía, ¿no? ¿O cómo se llama? Señora, muy buenas tardes. Hola. Mi nombre es Blanca Nubia Arce Moscoso. Blanca Nubia, vale. Los apellidos sí, ¿no? Me decía sí, señora. Mi marido, anoche con edición decía, ¿pero qué son hermanas? Le digo, no, es la madre. Sí, entonces, la niña la niña tiene mis apellidos, pues el papá biológico no la registró, entonces yo he sido la papá y mamá. ¿Cómo hace usted para apoyar a Sofía? Cuéntenos. Pues, doña Miriam, usted sabe que uno de mamá se sacrifica de una o de otra forma para guiarlos y para apoyarlos en todo, da la vida por ellos. Y Dios gracias me dio la oportunidad de poderla escuchar y reconocer el talento que ella tenía para yo poder seguir apoyándola en la carrera artística. Sofía, ¿qué te gustaría decirle a tu madre? Que la quiero mucho y que le doy gracias por todo lo que está haciendo por mí, porque ya es mi mamá y mi papá, mi manager, todo lo de la música, todo lo personal. Y bueno, y una pregunta, ¿cómo es tu madre a la hora de ser exigente? Mi mamá exigente es igual, se puede decir, porque ella lo único que me hace es enseñar y lo que me dice es, Sofi, apréndete esto. Sofi, ahorita vas a tener una entrevista, no estés nerviosa, todo va a salir bien, yo también voy a salir ahí, todo va a estar bien. Bueno, tengo entendido también que se van moviendo ustedes por redes sociales, por medios de comunicación, para las entrevistas. ¿Cómo lo hacen? ¿Ustedes mismos intentan contactar o los medios también le contactan? ¿Cómo han logrado la verdad fue esta que comunicación con los medios? Me contacté con un señor de Ibagué y que se llama Jonathan, también es de eventos, y él me dio, pues me ayudó a conectarme con las otras personas que le han hecho entrevista a la niña.
Y cada cuando le hacen una entrevista, usted siempre le acompaña, ¿no? Sí, claro, sí, yo no me dejo ver, pero yo estoy al lado de ella, pues igual ella es menor de edad y yo no puedo dejarla sola, sí, en todo estoy yo ahí al pie del cañón. Bueno, de todas maneras, que usted sepa, pues que estos programas los hacemos, por ejemplo, yo trabajo desde diferentes lugares del país, diferentes artistas, diferentes géneros, sean mayores, sean jóvenes, sean niños, y diferentes talentos, porque, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de tener más acceso a talentos y artistas, sobre todo de musical, porque organizo galas artísticas internacionales, y bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer a muchos talentos, pero no obstante, aquí también se puede entrevistar otros talentos, otra gente que tenga otra creatividad y que desarrolle otras actividades. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues apoyar al talento, tanto nacional como internacional. ¿De qué manera? Señor. Pues dando a conocer su música, conociendo su talento y que la gente, por ejemplo, les vea participar, les vea actuar en vivo. Por ejemplo, yo le dije a Sofi también, prepárate unos temitas también para que cante para este público, porque nos está escuchando a través también de la www.radiopicardía.com, que tiene 485 emisoras a nivel internacional. Entonces estamos conectados a través de la radio y también estamos a través de AR Producciones en México. Y entonces, pues, también es una forma de que también conozcan su talento y que nosotros tampoco pensábamos que íbamos a llegar así tan lejos y que hubiera mucha gente que nos comenten. Hay gente que se conecta aquí de México, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Venezuela, Colombia, Estados Unidos. Entonces hay gente que por aquí pues también se conecta con nosotros. Por ejemplo, nos dice por aquí el Calentano, dice saludos desde Los Ángeles, California, Estados Unidos. Y también nos saluda por aquí Carlitos 593, que recientemente le hizo una entrevista también a Sofía. Dice, señora, saludos desde Ecuador, Sofía, un gran talento y gran voz. Le pedimos que nos enviara un saludo, pero nos envió casi una, como una invitación. Entonces, bueno, ahora miraré a ver si lo puedo también compartir. Por aquí nos dice Margarita Flores, que nos saluda también desde Génova, Italia. Gracias también a todos quienes se conectan también a nuestro programa, porque, como lo dije antes, el público también es parte de este programa. Saludos también. Margarita Flores le dice saludos al Calentano. Así que gracias. Entonces estamos de aquí dialogando con la representante de Sofía Arce, como es la señora Blanca Nubia. Y bueno, ¿qué proyectos tienen? Estamos en 2024. ¿Qué es lo que se presenta para este año, doña Blanca? Pues, doña Miriam, el proyecto es de poder empezar grabando, aunque sea una canción para ella, de ella, igual ya nos han facilitado varias canciones, varias letras muy bonitas, y pues es lo que quiero, que ya la niña empiece a cantar sus propios temas, que se dé a conocer y que aprovechemos los medios de comunicación, así como la oportunidad que usted nos está dando, que no me esperaba que de tanta parte nos fueran a escuchar o nos fueran a conocer. Entonces, eso es lo que yo quiero, darla a conocer, pero con tema propio de ella, para que ella no tenga que seguir cantando solo cover y dándose a conocer solo con cover. No, yo quiero que ella salga adelante con canciones propias. Bueno, ese es un gran ideal, un buen proyecto para 2024, ¿no? Intentar, sí, señora, que también ella pueda también hacer su y darse a conocer también con sus ideas propias, ¿no? Porque de todas maneras le cambiaría totalmente. Bueno, ella es joven y aunque no tiene mucho tiempo de carrera y de trayectoria, pues yo pienso que poco a poco también lo puede ir logrando, ¿no? Entonces, sí, señora, yo pienso que ha empezado con una buena iniciativa como es, pues, cantar temas propios. Quiero saludar a Beatriz Giraldo, dice, bueno, todo lo que dicen está muy bien, pero ¿de dónde está el papá que también ha estado ahí apoyándola? Ay,
los saludos que manda la gente. Bueno, pues muchas gracias. Por aquí también estamos. Son cosas también de la vida de cada uno, cosas que nosotros también pues, respetamos los criterios de cada uno. Ahí está Sofía, que nos comenta que tiene a su madre, como es Blanca Nubia, quien no solamente es su amiga, sino su representante y su ejemplo, como quien dice, y quien le está impulsando a crearse una carrera, a tener un talento propio, y bueno, como decían, con esos temas nuevos, pues también sería muy importante. Vamos a ver si Sophie nos puede también interpretar un tema musical más para conociendo más de su talento. Y así vamos viendo cómo canta Sofía. Sofía, bueno, con esa voz espectacular. La basurita. Bueno, entonces, esta interpretación que va a cantar se llama La Basurita de Flor Silvestre. Y dice así. Soy del mar espuma, soy triste lamento, yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento. Ay, cuánta amargura siento al acordarme cuando yo era niña, falto hasta el agua para bautizarme. Soy como el ave que va volando por un desierto, buscando oriente, encontré el ocaso, buscando alivio, encontré el dolor. Y yo nunca he tenido quien de mí se apiade. Soy la basurita, soy basurita que lleva el aire. Ay, cuánta amargura siento al acordarme cuando yo era niña, falto hasta el agua para bautizarme. Soy como el ave que va volando por un desierto, buscando oriente, encontré el ocaso, buscando alivio, encontré el dolor. Muchas gracias. Y bueno, ahí escuchábamos la voz en directo de Sofía, la nueva revelación de la voz popular. Así que, Sofía, ¿tienes previsto, aparte de cantar música popular, inspirarte también por algún otro género? ¿Qué otro género también te gusta? Sí, señora, yo aparte de cantar música popular, canto música ranchera y me aprendí una canción que es bailable de Selena que se llama Si Una Vez. ¿Y esa qué tal te sale? Bueno, ahora ¿bien? Canta un poco. Dentro de un poquito cantas para que me descanses un poco. Señora. Bueno, muchísimas gracias a quienes en esta tarde se conectan en el programa Conociendo Más de Su Talento. Saludos a todos desde este programa en que estamos presentando a Sofía, la nueva revelación de la voz popular. Sofía, ¿qué otras cosas te gustaría aprender, aparte de aprender inglés, aparte de cantar, aparte de compartir esta música? Vemos también que te inspiras también por la música, por el género musical ranchera. ¿Qué otras cosas te gustaría aprender o tu carrera profesional? ¿Qué te gustaría hacer en un futuro? A mí en un futuro me gustaría aprender a modelar, modelaje.
Ah, ¿te gustaría también aprender modelaje? Ah, mira, qué bien. Sí, Eso señora. también está muy bien. Bueno, para todos ustedes en esta tarde, en que la tarde es musical, vamos a compartir, háblanos un poco de este tema antes de que lo pongamos al aire. ¿El mujeriego se llama? Sí, señora, esa canción fue con la que tuve la oportunidad de cantar con Johnny Rivera. O sea que aquí en este video es donde vamos a ver esa actuación, ¿no? Sí, señora. Donde viviste esa. Bueno, esto es parte de un sueño que se hizo realidad, cantar en el escenario con Johnny Rivera. Así que Sí, vamos a señora. compartir con ustedes este tema, el mujeriego. Saludos para todos. Radio Picardía Internacional, JMJ Producciones y AR Producciones en México. Gracias, Sofía, de verdad. Me le regalan un aplauso grande, por favor. ¡Bravo, bravo! Bueno, pues si ese era uno de los videos donde Sofía también cumplió ese gran sueño de cantar con Johnny Rivera. Y muy bien logrado, ¿eh? Muy bien logrado. Bueno, por aquí tenemos algunos comentarios también. Y también queremos saludar aquí en Madrid a Nelcy Díaz, artista colombiana con un excelente talento y una espectacular trayectoria musical. También saludamos a Tulia La Guarachera. Saludo desde Frankfurt, Alemania. Saludamos ahí a Margarita Flores. Y por aquí nos dice el Calentano, referente a lo que comentaba la madre de Sofía, nos dice, es un punto muy bueno acerca de lo que piensa la mamá de la niña. Un cantante debe agarrar su propio estilo para que empiece a darse a conocer y es mucho mejor que grabe temas inéditos. Eso te ayuda realmente
a ser un excelente artista, a cantar temas propios, aunque tú no los escribas y los compongas, puedes interpretarlo, pero es música propia. Así que saludamos también por aquí. El Calentano nos dice alguna vez, grabar temas inéditos te ayudará mucho más. Eso te identifica como cantante. También saludamos a Star Jacín. ¡Qué linda! Muchas felicidades. Así que muchísimas gracias a todos en quienes esta tarde se conectan a través de la 3W Radio Picardía Internacional. Y bueno, vamos a compartir por aquí. Tenemos más saludos, pero vamos a compartir lo que nos dijo Carlitos de TV desde Ecuador. En vez de enviarnos un saludo, nos hizo una invitación, invitando a todo el público para que compartieran la música con Sofía Arce Moscoso desde Risaralda, Pereira, Colombia. Hola amigos, les saludo a Carlos del programa Carlitos TV y les traigo una gran invitación para que no se pierdan hoy la entrevista que tendrá la cantante colombiana Sofía Arce en el programa Conociendo Más de Tu Talento de JM Producciones allá en España. Así que la hora será a las 11 hora de Ecuador y Colombia y 6 de la tarde hora de España. Así que les invito a que no se lo pierdan, donde van a conocer un poco más de lo que ha sido la vida artística de la cantante. Así que no se pierdan esta gran entrevista. Así que los esperamos hoy en el programa Conociendo Más de Tu Talento. Bueno, y eso era lo que nos decía Carlito de TV desde Ecuador. La última hora nos envió el videito este, así que se nos ha quedado un poquito afuera. Lo hemos puesto en plan original. Así que seguimos compartiendo con ustedes los saludos que tenemos en esta tarde. Nos dice por aquí Star Jacín, muchas bendiciones y mucho éxito porque lo que quiero para mí, lo quiero para todos. Cuídate y Dios te bendiga y que te dé la oportunidad de llegar más grandes bendiciones con amor, Star Jacín. Este saludo es para Sofía. También saludamos en México a esta gran artista como es la consentida Patricia Alejandrés. Así que nos dice Patricia por aquí, felicidades y muchos éxitos a los demás artistas. Nos dice por aquí el Calentano, bueno, nosotros también sabemos preguntar esta parte que es bastante importante. ¿Cómo te encuentras en redes sociales para apoyarte? Pues eso, Sofía, coméntanos un poco cómo estás en las diferentes redes sociales por si alguien quiere seguir tu música o conocer tu talento. A mí me encuentran en todas las plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, Kawaii, como Sofía Arce Oficial. Así me encuentran en todas las plataformas. Bueno, pues ya lo escucharon. Es así como está, con su nombre Sofía Arce, ¿no? Y en YouTube también. Señora. Sí. Bueno, pues vamos a compartir la segunda ronda de saludos, sorpresas para nuestra invitada. Hola, ¿qué tal? Qué orgullo para mí. Quien les habla, Lía Quiroz, desde la República Argentina. Tengo el placer de estar hoy en contacto, compartiendo con una artista de un tamaño espectacular. Quiero felicitarte de todo corazón para vos, Sofía Arce Moscoso, la reina de la música popular. Te quiero dejar un abrazo inmenso, mis bendiciones, desearte todo lo mejor y la verdad que es encantador poder compartir contigo esta entrevista, estar aquí acompañándote. Quiero que sepas que desde ya cuentas con el apoyo de una colega y del público que siempre están siguiendo a través de la música. Te quiero decir que estás en el camino más lindo que nos puede dar la vida. Así que para vos,
Sofía Alce Moscoso, la reina de la música popular. Quiero desearte lo mejor, bendiciones para vos, que sigas por muchos años más. Besito, cuídate mucho. Hey, ¿qué tal? Un saludo para mi gran colega Sofi, la nueva revelación de la música popular. Te he visto en muchos escenarios y eres una gran intérprete. Te admiro mucho, te mando un abrazo y te deseo muchos éxitos en este género tan bonito como es la música popular. Yo soy Esteban Largo y tómese el otro. Hola, soy Gloria Aristizábal. Estoy aquí para darle un saludo a Sofi, la nueva revelación de la música popular. Estoy feliz, encantada de escucharte, cómo vas adelante. Deseo lo mejor para ti y lo más importante es que tú sigas preparándote, porque así podrás tener muchos éxitos y oportunidades en la vida. Te deseo lo mejor, Dios te bendiga y muchas gracias. Bueno, pues ahí escuchábamos esos saludos. Saludos en esta tarde para ser esa motivación también para nuestro invitado en la tarde de hoy. Y seguimos recibiendo cada vez más comentarios. Por aquí nos dice Star Jacín, nos dice un gracias y saludos a España. Por aquí también decimos un fuerte abrazo, nos dice la consentida. Y muy bonita, muy joven, desde tan joven, con gran talento, que Dios te bendiga y que te sigan avanzando cada vez. Así que muchísimas gracias también por esos saludos y vamos a seguir compartiendo más temas musicales en la voz de Sofía, la nueva revelación de la voz popular. Ahora vamos a escuchar el tema La Basurita. Así que adelante, producción, en esta tarde en que queremos compartir los mejores éxitos musicales de Sofía. Thank you.
Y bueno, pues sí, ese era el tema, la basurita, en la voz de Sofía Arce Moscoso. En esta tarde en que estamos conociendo los mejores éxitos musicales de Sofía. Y bueno, había una, por aquí un comentario que nos pedía que cantaras el tema de Selena. Bueno, señora, yo lo canto con mucho gusto. Dice así, yo te di todo mi amor y más, y tú no reconoces ni lo que es amar. Yo me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora ve, si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no, no lo vuelvo a hacer. Ese error, excusa de ayer. Yo me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora ve. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no, no lo vuelvo a hacer. Ese error, excusa de ayer. Muchísimas gracias. Bueno, y escuchábamos la voz en vivo y en directo con el tema de Selena. Así que ese tema era para compartir, para responder un comentario que teníamos por aquí, quería que cantara Sofía ese tema musical. Saludamos a Tulia la Guarachera, eso es, la Guarachera. Por aquí también tenemos conectado, ¿a quién más tenemos por aquí? A Leticia Mijares desde México, un saludo muy especial. Te saluda también Margarita. Por aquí nos dice Margarita Flores, bravo, bravo, Sofi, saludos de una paisana, dice Margarita Flores. Y por aquí nos dicen, qué bonito se ve que tienes mucha gente que te apoya y eso es muy bueno, tienes todo para triunfar. Esta carrera es un poco difícil, pero no imposible. La preparación y la perseverancia es la base para llegar al éxito y yo te deseo mucho éxito, nos dice el Calentano. Así que muchísimas gracias. Bueno, Sofía, y entre todas las cualidades que tiene que tener un artista, ¿cuáles tú crees que son las más importantes? La humildad, mucha humildad, porque hay unos artistas que llegan a la fama, que ya tienen dinero y por eso humillan a los más humildes. Hubo un cantante que no dejaba entrar al concierto de él a una gente humilde, que porque era humilde y que no tenía plata. Entonces, lo más importante que yo considero es la humildad. Entonces, ¿tú crees que una de las cualidades importantes en un artista es la humildad? Sí, señora. ¿Algo más? La honestidad. Siempre ser honesto. Humildad. Honestidad. Y respeto. Eso dice Sofía, que alguna de las cualidades para un artista es sobre todo humildad, respetar a los demás y valorar también el trabajo, tanto de los que están empezando como los que ya son grandes artistas. Queremos saludar también en Zaragoza a David Coro. Por aquí Leticia Mijareno dice, bravo, qué buen pensamiento, esperamos que sigas así.
Gracias. También el Calentano nos dice bravo. Están compartiendo también con nosotros en esta tarde el programa Conociendo Más de Su Talento. Sofía, ¿qué te gustaría si tú pudieras cambiar algo en nuestra vida? ¿Qué te gustaría cambiar? Tanta guerra, tantas guerras que hay, de tantas peleas, tantas humillaciones. Eso me gustaría cambiar. Cuando tú ya seas grande, ¿qué carrera te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría tener como carrera profesional? Seguir adelante con la música y si por decirlo así esto no funciona, sigo aprendiendo inglés. Para el inglés sé que nos abren muchas puertas porque es muy importante aprender inglés. Y si no, modelaje. Tengo tres opciones. O sea, y me gustaría seguir con la música. Yo pensé que me iba a decir, me gustaría ser doctora, abogada, ingeniera, informática. Pero bueno, tú quieres ser modelo. Modelo, sí, artista, más o menos, bueno, ahí va compaginado, ¿no? Porque sabes también que para un artista, en un escenario, en una participación, también es importante la imagen. Sí, señora. Bueno, aparte de los trabajos que tienen previsto, como es crear un tema propio, interpretar, que hagas alguna canción que sea tu primer tema, ¿qué otros proyectos tienen para este año? ¿Tienen presentaciones? ¿Tienen actuaciones? Sí, señora, en este momento a las 2:00, tengo 2:30, tengo una presentación, un evento, donde yo soy la que va a abrir ese evento. ¿Y eso para cuándo es, dices? A las 2:30 hoy. Ah, o sea que hoy. O sea, sales de aquí y sigues cantando. Bueno, sí, tenemos, señora, por aquí un público que nos sigue pidiendo que cante Sofía en vivo y en directo algún tema más. Quizás si quieres no nos cantes música género popular, mira a ver si nos puedes cantar una de esas que te dice que tenías, que también era un poco más bailable o más alegre. ¿Podrías cantar algún tema? Sí. Vale, pues vamos a escuchar un tema musical en la voz de Sofía desde Risaralda, Colombia. Una canción alegre que me gusta. Se llama Las Margaritas. Me gusta mucho Las Margaritas porque siento que esa canción es muy, muy alegre y dice así: me traes muy enamorada y nunca me dices sí y nunca me dices no. Me traes muy descontrolada y es por eso que una flor que se llama Margaritas me la paso deshojando para ver si tú me quieres como yo te estoy amando. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres. Y se acaban las hojitas. Y después me voy al campo a cortar más margaritas. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres. Y se acaban las hojitas. Y así pasa todo el día deshojando margaritas. A veces te pido un beso y nunca me dices sí y nunca me dices no. Me traes muy descontrolada y es por eso que una flor que se llama Margaritas me la paso deshojando para ver si tú me quieres como yo te estoy amando. Si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas. Y después me voy al campo a cortar más margaritas. Si me quieres, no me quieres, no me quieres. Y se acaban las hojitas. Y así pasa todo el día deshojando margaritas. Si me quieres, no me quieres, no me quieres. Y se acaban las hojitas. Y después me voy al campo a cortar más margaritas.
si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres, si se acaban las hojitas. Y así pasa todo el día, deshojando margaritas. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí escuchábamos su voz original con el tema las margaritas, ¿no? Las margaritas. Señora. Un tema que dice el artista que también le gusta mucho. Así que bueno, nosotros ya lo habíamos compartido ese tema en video. Así que vamos a compartir la tercera ronda de saludos. Y con esto pues ya es la última parte de saludos sorpresas para nuestra invitada. Adelante, producción. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el subintendente Manuel Alejandro Valdivieso de la Policía Metropolitana de Pereira y hoy quiero saludar a una gran artista que nos acompaña en los diferentes eventos que realiza la policía con el fin de llevar sonrisas a los diferentes barrios y comunidades vulnerables de nuestra ciudad. Y ella es Sofi, la nueva revelación de la música popular. Una persona que admiro y respeto por su talento y por su gran corazón. Espero que Dios te siga bendiciendo y siga saliendo adelante con tu talento. Un saludo también muy especial a sus fans número uno, a su papá y a su mamá, la cual les pido que la sigan apoyando y que oren mucho a Dios para que su talento pueda ser reconocido a nivel mundial. Y ahí siempre vamos a estar desde la Policía Nacional apoyando ese talento y también agradeciendo por acompañarnos a amenizar esas actividades que desarrollamos con mucho cariño para la comunidad. Y es la comunidad quien le agradece a través de nosotros por ese bonito gesto, por esa bonita labor de acompañarnos sin ánimo de lucro. Dios me la bendiga, un abrazo muy especial. Chao Sofi y espero que triunfes mucho. Dios me la bendiga. Muy buenos días, soy Beatriz Giraldo. Les hablo desde Colombia, Pereira. Paso a dejarle un pequeño saludo a Sofía Arce, una niña talentosa que está luchando por ser alguien en la vida. Está luchando por cumplir sus sueños de ser cantante. Entonces, amigos, conocidos, familiares, vamos todos a darle ese apoyo que ella necesita en estos momentos, ¿sí? Y apoyarla para que ella salga adelante y pueda cumplir el sueño de ser cantante. Es una niña muy aplicada, es una niña muy inteligente. Es una niña que quiere salir adelante para más adelante apoyar a su madre, que es la única que ha estado ahí dándole duro. Vamos, Sofía. Hola, ¿qué tal? Soy Andrew Misas, cantante de música popular. Le quiero enviar un saludo muy especial a Sofía Arce, la nueva revelación de la música popular. Y la quiero felicitar porque conozco su talento, su capacidad para cantar y sé que sin duda alguna será una de las más grandes del género de la música popular. Bueno, y así de esta forma hemos presentado todos los saludos sorpresas para nuestra invitada en la tarde de hoy. Seguimos compartiendo con ustedes saludos que también nos llegan desde diferentes lugares. Así que por aquí teníamos también este saludo que dice un fuerte abrazo y muy bonita participación también de parte de Patricia Alejandrés. Nicolás Carrión es un artista también mexicano, nos dice saludos a la madre patria y que siga adelante muchos éxitos. También saludos también de Leticia Mijares. Por aquí nos dice David Coro, nos decía, por favor, me gustaría escuchar su canto. Por acá nos dice felicidades, que tienes bonita voz. Este saludo del calentano es excelente, el abrir un shock a cualquier artista es muy bueno. El abrir un shock a cualquier artista es muy bueno. También saludamos a nuestra querida Tina Gaspar,
en California. Saludos por aquí de Margarita Flores para Nicolás Carrión. Y Beatriz Geraldo nos dice, queremos ver a su padre ahí con ella, dice Beatriz Giraldo, dice. Así que también por aquí la gente, cada uno da su comentario. Hola, diosa y jurada de estrellitas Kick Mundiales, nos dice Magda Radionativa. Nos dice, hola, diosa y jurada de estrellitas Kick Mundiales. Así que saludamos también a Magda también. Y saludos también para Margarita Flores. Y bueno, casi estamos llegando a nuestra parte final del programa y no queremos dejar pasar por alto los éxitos musicales de esta encantadora niña con apenas 11 años. Canta cover de diferentes artistas muy reconocidos. Así que vamos a poner este tema que también es muy conocido, Si se fue, se fue, en la voz de Sofía Arce Moscoso. Bueno, ahí teníamos ese cover en la voz de Sofía, cantando uno de los temas de la artista reconocida a nivel mundial, como es Franci, la voz popular de América. Y por aquí nos dice David Coro, que esto
Dice, muy pronto estoy promocionando talentos en Colombia, en Palmira y Bogotá. Así que ahí hay ese mensaje. Dice Magda Radionativa, le dice, una jurada de lujo, Miriam. Muchísimas gracias, Magda, también por la confianza. Y nos dice Margarita Flores, muchísimos éxitos, querida Sofía. Sofi, bendiciones. Así que queremos agradecer a los medios que en esta tarde nos acompañaron en la transmisión del programa Conociendo Más de Su Talento. Así que vamos en la parte final a que Sofía nos pueda dar un mensajito para los niños. ¿Cuál sería el mensaje que tú darías a los niños? Doy el mensaje de que si tienen sueños, sigan sus sueños. Los sueños se pueden cumplir, que si los papás descubren un talento, o si el niño, ay, quiero ser futbolista, esto y lo otro, que los apoyen. Es muy importante que los papás los apoyen porque es como una motivación de uno. Mi mamá me está apoyando y es mi motivación de yo salir adelante con esta carrera musical y porque me gusta hacerlo. Pues eso es importante. Bueno, si tu madre se puede poner, sobre todo quiero agradecerle también a Blanca Nubia Arce Moscoso, quien hizo el contacto con nuestro programa Conociendo Más de Su Talento, para que fuera posible esta entrevista. Si usted quiere ser el próximo invitado, escríbanos al correo que se ve en pantalla, rompopemanavita@jmj.com. O también puede ponerse en contacto con nosotros en este teléfono. Estamos en Madrid, España, +34 630 93 86 04. Conociendo Más de Su Talento es un espacio abierto para la difusión de tu creatividad y talento desde diferentes lugares del mundo. Y bueno, ya tenemos aquí también a Blanca Nubia, a quien queremos agradecerle también por ese apoyo, por todo el material. Nosotros requerimos una serie de material para organizar este programa, que son 2 horas de programa. Así que quiero agradecerle y quería en la parte final que nos diera su despedida, doña Blanca. Bueno, doña Miriam, a usted muchas gracias, Dios me la bendiga por la oportunidad tan grande que me le dio a la niña, de que la escucharan, de que supieran de ella de diferentes partes. Gracias por esa oportunidad, gracias, y Dios le dé la oportunidad de seguir dándole oportunidades a muchas más personas. No me queda más que agradecimiento por tan maravilloso programa. Y no, pues sin palabras, doña Miriam. Y espero que bueno, cuando saquemos el primer tema de la niña, sea usted la invitada de honor para dar a conocer el tema musical que logremos sacar adelante. Yo también muchísimas le agradezco gracias por esta oportunidad tan grande que me ha dado. También un agradecimiento a todas las personas que les gustó mi talento, como canto yo, el apoyo, esos mensajes tan lindos. Y el agradecimiento también a Raúl Giraldo, que es mi padrastro, con el que él también me ha ayudado. Y muchas gracias a usted por esta oportunidad tan grande. Muchísimas gracias. También tenemos por aquí conectado también a Jacqueline Macías. No sé si en la parte final quiera también mencionar algún saludito para despedirse. Adelante, Jacqueline, bienvenida. El sonido. No escuchamos. Le mando un abrazo desde acá, de Estados Unidos, a todas. Esa maravillosa mamá que tiene Sofi, admirada, la admiro mucho, y tanto a ella también la admiro mucho, que ha sido una niña que quiere avanzar, quiere progresar, y me encantó mucho verlas, y le mando muchos saludos desde acá con mi hija también, que estamos aquí viéndola, y le deseamos muchos éxitos en su carrera y también estaré pendiente de ellas.
Y bueno, muchas también gracias, muchas gracias. La gente también se puede conectar y a través de este programa podemos darle esas pequeñas sorpresas a nuestros artistas invitados. Quiero agradecerle también a Jacqueline Macías, que se ha mantenido ahí durante las 2 horas de programa para darnos ese saludito. Muchísimas gracias, Jacqueline, y un honor haberla tenido también por aquí para que también pues, pudiera presentar ese saludo a nuestra protagonista en la tarde de hoy. Un abrazo y feliz tarde. Un saludo hasta Estados Unidos también. Y gracias. Bendiciones. Bendiciones gracias. También para ti. Y bueno, y aquí en la parte final, pues nos quedamos aquí. Vamos a compartir en la parte final el tema La Tequilera y con eso cerramos nuestra programación. Desde ya os tomo la palabra de ser madrina de honor, si en nuestra mano está poderles apoyar, ahí estaremos también. Este programa se hace los sábados, pero si ustedes quisieran presentar el tema oficial, yo estaría dispuesta a abrir otro día el programa, por ejemplo un viernes, para hacer la presentación oficial del programa. Entonces yo organizaría todo para hacer la presentación. Bueno, desde luego necesito contar con Doña Blanca, que sí, también tiene que conseguir algún material que también necesitamos para hacer el lanzamiento de ese trabajo musical. A Sophie, sí, señora, muchas gracias. También, felicitarla por todo ese talento, por esas ganas que tiene. Y me ha encantado el hecho de que seas una persona humilde, de que te guste la honestidad y sobre todo que vayas siempre con el respeto por delante. Esas sí, cualidades también son importantes. Así que estoy muy agradecida por la confianza en nuestro programa y gracias por haber compartido con nosotros en esta tarde en Conociendo Más de su Talento, el programa que desde Madrid, España, apoya al talento nacional e internacional. Y gracias también a Radio Picardía, a AR Producciones también, por compartir este programa cada sábado. Gracias, niñas, y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Dios la bendiga. Pues hasta pronto. Y les dejo con el tema La Tequilera, no sin antes compartiendo también unos últimos saludos que tenemos por aquí. Nos dice Leticia Mijares, muchísimas felicidades, Sofi. También saludamos a Wilson Amaluisa aquí en Madrid. Y un saludo muy especial también para Lalo Telles, que también lo tenemos por aquí. Saludos desde la cabina de Radio Picardía en Garden Grove, California. Y gracias también a Calentano, dice, ya te encontré en YouTube y ya te estoy siguiendo. Ese es otro seguidor que ha encontrado por aquí en la niña. Y Margarita, muchas gracias. Saludos gracias. Para todos. Feliz continuación. Chao, Miriam, y bendiciones. Así que también Margarita dice saludos para Lalo. Gracias. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias a Sofía. Gracias también a Blanca Nubia. Y también un agradecimiento especial a todos que nos hicieron llegar sus saludos, como son a Eunice Ordóñez, Abel Ochoa, Nelly Gaspar, El Trovero, Lía Quiroz, Esteban Largo, Gloria Dicizábal, Alejandro Valdivieso, Beatriz Giraldo, Andrew Misas. Y también quiero agradecer de manera especial a Producciones Pereira Diversa, como es a Giancarlo Mejía. Lastimosamente, Ediel de Jesús Pescador de Estudio de Grabación, no logramos conexión con él. Le he llamado varias veces y así que no pudo estar presente, pero igual le agradecemos por también el apoyo que han dado para esta entrevista. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado con más talento. Un abrazo, Blanca Nubia y Sofía. Sí, señora, muchas gracias. Dios me la bendiga. Gracias. Gracias y le dejo con este tema, La Tequilera. Hasta la próxima semana. Chao. Chao. Para vencerme, corazón, se me la.
Somos JMJ Producciones y desde Madrid, España, trabajamos para apoyar el arte, la cultura y las tradiciones y el apoyo al talento nacional e internacional. JMJ Producciones, más que una marca, somos comunicación y difusión.